La reflexión que hacen las CUP eh, en una triple crisis, que como mínimo en los países catalanes es nacional, es socioeconómica y es, y es democrática, es que hay que tener perspectiva larga también, ¿no? y que salimos de una crisis muy honda, que también afecta a las izquierdas y a los movimientos eh, sociales, y en la articulación de una respuesta eh, hay muchos instrumentos, ¿no? pero um, siempre hemos dicho que en, en la parte cotidiana, vamos a decirlo así, porque al final no hay más territorio liberado. Que la vida cotidiana hay tres instrumentos que para nosotros son fundamentales. ¿no? En lo económico, el cooperativismo, en lo institucional, por decirlo así, el municipalismo y en lo cotidiano, el feminismo. ¿no? Esa es la revolución que viene desde abajo y de abajo eh, arriba. Pero es obvio que también eh, hay un exceso eh, en el ciclo actual, y es normal por la crisis que vivimos, de un sobredimensionamiento de lo institucional. Y al final, los cambios eh, siempre se cocen fuera y abajo a la izquierda. Y no dentro, o sea, llegan dentro cuando previamente están fuera. El, cambio, el preludio de cualquier cambio político es que se ha producido ya un cambio social antes, pues en los grados de conciencia y, y de autoconvención y de autonomía, pero un camino largo en la perspectiva también de un capitalismo senil en el sur de Europa eh, que tiene una dimensión de crisis también eh, prácticamente salvaje y bestial. ¿no? En el caso eh, catalán, pues con un 25% de paro con un 30% de exclusión social, con récord de desahucios y de ejecuciones hipotecarias. Y eso no hay un final del cuento nunca. ¿no? Entonces, eh, hay que ser conscientes de, de que estamos en un proceso de reconstrucción democrática. ¿no? Pero en esa reconstrucción lo fundamental es la autoorganización y la autonomía social y popular. Y eso para nosotros es, es fundamental. No va a haber cambios sin gente. No, no va a haber cambio con delegaciones eh, políticas o intermediaciones eh, políticas. Tiene que haber una activación. Eh, social, eh, también bajo criterios de desobediencia civil, ¿no? en muchos de los frentes contra las exclusiones sociales, al final la respuesta está más fuera que dentro de la institución. En la medida en que haya respuesta articulada afuera, repicará después en la institución. Y después es obvio que es verdad que hay una fase institucional. ¿no? Y pues eso, el, el, el dilema griego finalmente actual que plantea Sirisa es ese: ¿no? si, es, si es posible o no es posible en unos parlamentos y unos gobiernos también desproseguidos de soberanía. Eh, política y económica, es decir, que mandan otros y que no son precisamente los parlamentos eh, autonómicos o, ¿no? o, o nacionales los que deciden eh, el curso de nuestras vidas colectivas. La desobediencia va a ser imprescindible en un contexto también donde el poder, es más, el poder real es más eh, invisible que visible y hay una dispersión de los centros de decisión ¿no? eh, de poderes fácticos, eh, pero ante los grados de imposición eh, político-económica que vivimos va a ser absolutamente eh, necesario, incluso deseable, ¿no? porque si vamos a la escuela de la desobediencia civil, pacífica, social, masiva, no violenta, eh, eso es una escuela de autorresponsabilización. La desobediencia tiene un mérito... Que es que no delega, responsabiliza. O sea, somos nosotros mismos los que intentamos, en un marco de contrapoder, de un poder muy diferente al real. O sea, el, el, el contrapoder entendido como autodefensa eh, democrática, a menos venimos de, de esa experiencia, no por citar ejemplos ya conocidos como la insumisión o como luchas muy concretas del movimiento vecinal en Barcelona, en las postrimerías del franquismo, donde prácticamente el transporte público se consigue a base de secuestros de autobuses. ¿no? Pero bueno, venimos de un 9 de noviembre en Cataluña, donde ¿no? se ha desbordado un marco de imposición, con todas las contradicciones que queramos, pero 2,3 millones de, de catalanes desobedecieron ¿no? eh, de palabra y de hecho pues una prohibición del, del constitucional. Pero la historia de la humanidad, al final, es la historia de sus sucesivas desobediencias. Contra las injusticias y las, y, las, y las desigualdades. Y lo otro también es que eso abre otro debate eh, que todavía es precario, como mínimo, para la CUP, que es una reflexión sobre el poder. ¿no? Y tenemos los movimientos sociales han desarrollado una vasta teoría contra el poder, profu muy profunda, muy bien eh, elaborada, eh, ¿no? desde una perspectiva crítica de qué significa el poder, pero no ha planteado todavía en el siglo XXI cómo debe ser ese nuevo poder o ese nuevo contrapoder, ¿no? democratizante en red como sugiere pues todavía eso es una prueba de, de verificación y negación ¿no? y nuestras experiencias más concretas y más positivas son las municipales ¿no? o sea, el, el municipalismo alternativo como un espacio de redistribución democrática eh, del debate de la deliberación y de la decisión y de la decisión colectiva pero para nosotros la desobediencia es clave. Es, es, es un poco la vuelta la vuelta de, de tuerca frente a un poder que sobre todo es su imposición, no coerción eh, y sumisión. El marco de reflexión de la, de la CUP compartido con otros espacios eh, autónomos es que en el peor de los casos, es decir, si, si no sale bien el, el proceso político en el que estamos inmersos, es construir zonas autónomas, desde el municipalismo. Ya sé que eso evoca un cierto zapatismo del sur de Europa, pero eso es nuestro, esa es nuestra apuesta, construir espacios de libertad donde sea materializable la justicia, la justicia, la justicia social. ¿no? Y ese va a ser eh, el esquema, el que estamos planteando ahora en el municipalismo, que va más allá de las municipales de 2015. La desobediencia civil también una de sus características es que asume ¿no? eh, el coste de sus acciones y el coste de sus compromisos, y por tanto, eh, pues, los insumisos al servicio militar obligatorio eh, pagaron con más de mil años de cárcel, ¿no? de aquellos 500 insumisos presos, eh, pues su compromiso desobediente ¿no? contra, contra el militarismo. Y hace tres años, el esquema de no queremos pagar, que era el esquema de las autopistas catalanes, que están seis veces amortizados y que es ¿no? eh, un, un peaje y un robo cotidiano, eh, prácticamente, además, con las infraestructuras públicas eh, ¿no? que están privatizadas, eh, pues también se saldó con, bueno, con, un, con un rosario de multas y de, y de sanciones. Eh, importante. Y ahora estamos planteando también nosotros eh, pues la desobediencia al castor. ¿no? Eh, ese rescate de 1.350 millones al proyecto de Florentino Pérez, ¿no? en, hecho prácticamente en dos meses, pues Cataluña no va a pagar el castor. Entonces, eh, cada, cada casa, cada ciudadano o ciudadana eh, catalana, eh, pues tendría que hacer su cálculo, que son más o menos 20-25 euros eh, ¿no? por, por hogar y negarse a pagar, eh, negarse a pagar esos... ¿no? Eh, esos, 20, esos 20 euros al año y destinarlos ¿no? pues a políticas eh, de emergencia social contra la pobreza energética o contra la exclusión social. Eso también es autodeterminarse. ¿no? Eso va a ser difícil. Eh, siempre. En la desobediencia eh, lo más difícil siempre es el primer paso. ¿no? Y igual que aquellos 20 insumisos que en, en febrero del 89 dicen no vamos a hacer el servicio monetario obligatorio y los tildan prácticamente no de utópicos, de ucrónicos de, 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 de locos, bueno, pues al final eran 40.000. Y eso evoca también una lucha contra la carestía de la vida que hubo en Barcelona, en el área metropolitana, a, fin, a mediados de los 90, que fue la guerra del agua. Y fue una guerra del agua que también precisamente era contra, contra la subida injusta eh, del impuesto del agua y empezaron 80 familias negándose a pagar. ¿no? el tramo eh, eh, de aumento ese dinero se ingresaba en una cuenta del movimiento vecinal y empezaron 80 familias y acabaron 70.000 entonces mmm, cuando había 80 familias el problema los tenían las familias obviamente porque había intentos de corte de corte de, corte de agua etcétera, cuando había 70.000 familias y en la cuenta corriente había 3.000 millones de pesetas quien tenía un problema grave era la, compañía, era la compañía del agua, eso se puede plantear hoy en términos de pobreza energética pero también es la historia de la paz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Las 50 pri primeras personas que en noviembre del 2010 deciden que van a parar una orden judicial, es decir, ¿no? quebrantar el ordenamiento jurídico actual, eh, es verdad y lo explican ellos, no saben lo que va a pasar, si los iban a detener, si los iban a enjuiciar, si los iban a procesar. Bueno, pues se paró el primer desahucio y después han venido 1.200 sí. eh, desahucios más eh, parados. ¿no? Por tanto, eso es lo que, lo que significa la desobediencia como espacio de contrapoder democrático y popular. Bueno, yo creo que hay que ser autocrítico y que queda muchísimo trabajo por hacer todavía. ¿no? Y que mmm, la combinación capitalismo-patriarcado es explosiva y en un contexto de crisis todavía, todavía más. ¿no? Y por tanto, el relevo eh, de la mitad de la sociedad a la subsidiariedad, a, a la recarga de las tareas de, ¿no? de producción y reproducción de vida o a la economía de los cuidados ha agudizado también la feminización de la de la crisis. Ahí yo creo que hay una reflexión sobre, primero, sobre el patriarcado. ¿no? El patriarcado es un sistema eh, integral, añejo y antiguo eh, que funciona mmm, contra las mujeres en todos los ámbitos, en el privado, en el público y en el cotidiano. Pero que también desfigura a los hombres. ¿no? Y los desfigura desde el punto de vista de patrones de conducta y de roles eh, que nos imponen o, el que, o en el que nos socializan. Antes hacía la referencia a municipalismo, cooperativismo, feminismo, esa tríada. Y es precisamente ¿no? en las posibilidades de otra vida en común ¿no? y una vida, y una vida entre, entre iguales. Pero la verdad es que, incluso desde una perspectiva de movimiento juvenil, eh, hay retrocesos. ¿no? Es decir, la mercantilización de lo afectivo, eh, la mercantilización de lo sexoafectivo, eh, las dinámicas de otras formas ¿no? de violencia eh, real o violencia simbólica en relación. A, ...a la dominación... ...donde ¿no? se está agudizando en la franja de 14, 18, 20 años... ...pues fruto de una cultura... Eh, eh, ...televisiva que reproduce permanentemente... Eh, ...los patrones de... ...bueno, pues patriarcales y machistas... Eh, más, más, ...más insufribles... ¿no? desde esa perspectiva y yo creo que la izquierda ha fallado, lo digo con todo el cariño, me considero de izquierdas, pero creo que le queda muchísimo, muchísimo camino por, por recorrer, ¿no? y en un contexto incluso yo diría que antropológico, ¿no? las posibilidades, el capitalismo es una máquina de triturar, ¿no? su función social es robar, matar y mentir, eh y en esas eh, lógicas de producción y reproducción de vida el feminismo también tiene una carga profundamente anticapitalista, ¿no? de eh, de 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 hacer posible la vida al 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 fin al fin y al cabo, ¿no? Pero merece una reflexión eh larga y seria aparte de otros, ¿no? de otras reflexiones eh actuales, pues el no, el debate sobre el gobierno griego, ¿no? que que reabre esos esos debates y cómo las lógicas patriarcales están todavía penetradas ampliamente en todos los ámbitos, eso de la vida pública colectiva, pero también de la vida, de la vida, de la vida social. Yo creo que hay diversos procesos constituyentes, eso eh, me parece obvio, el proceso político catalán, al menos desde 2006, es un proceso constituyente eh, en sí mismo, con un potencial... demográfico <coughs> democratizante y democratizador eh seguramente eh hasta hace poco sin comparación ¿no? En, en el sur de Europa, incluso en Europa, ¿no? un proceso social donde hay 555 consultas, donde el 20-25% de la sociedad está permanentemente movilizado durante cuatro años, y eso no decae, ¿no? Es, en un contexto de crisis, de auge de extremas derechas, de populismos o de chauvinismos, pues es, 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 es un espejo democrático, ¿no? o sea, es, es, es una alternativa democrática a la peor crisis, como mínimo en el Estado español, desde el final de la, de la dictadura. El Estado español... Eh, ahí ha desistido eh, y ha dimitido de ser un escenario de resolución democrática. Eh, Moncloa no es Stormont, eh, ni es, ¿no? Ni es, la, ni es eh, Moncloa, no es el Reino Unido, quería decir, perdón, ni, ni, ni Rajoy es, es Cameron, eh, ni más es Salmon, seguramente también, hay que decirlo, hay que decirlo todo. ¿no? Pero eh, yo creo que hay procesos constituyentes y que, que desde algunos espacios se niegue. Que no hay eh, demoi, no de es decir, que no hay sujetos políticos, que solo hay un sujeto político, es contribuir a reforzar un nacionalismo de Estado. Y las tesis fundamentales de un nacionalismo de Estado, que, que como es de Estado, parece que no sea nacionalismo, ¿no? pero es son las tesis duras eh, ¿no? de, de, de que solo hay un sujeto político y, y no entender lo plurinacional, lo pluricultural, lo plurilingüístico en el Estado español. Nuestra tesis es que no hay salida dentro del Estado español, en un ver y que por tanto buscamos un camino propio. Y es verdad que hay un embrión desde las pasadas elecciones europeas que es Podemos. Nosotros celebramos la erupción de Podemos, sobre todo por tantos compañeros y compañeras queridas que estaban huérfanos de un dispositivo político-social eh, ¿no? eh, que, 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 que traducía la indignación colectiva en, en proyecto y en, y en propuesta. ¿no? Eh, pero eso está por ver también. ¿no? Entonces, eh, y el proceso político catalán, en cambio, tiene unas bases muy. Eh, muy sólidas. Hoy en el esquema de Estado español respecto a la cuestión eh, catalana hay tres propuestas. no el, el cierre en banda, por decirlo así, que es lo que propone el, el, el Partido eh, Popular. Eh, bueno, propugna y, y, y ejecuta, ¿no? porque no han prohibido solo la consulta en Cataluña, también han prohibido el decreto de pobreza energética, han prohibido que prohibamos el fracking, han prohibido hasta 12 cosas, ¿no? hasta 12 iniciativas eh, el pasado año. Eso es una, una propuesta, o sea, el cierre en banda eh, de un Estado metafalangista, vamos a decirlo así. Hay otra propuesta, que es un brindis al sol y una cortina de humo y es nada, que es la reforma constitucional del, del PSOE, y hay una tercera propuesta, que es ese proceso constituyente. Eh, si los tres son en marcos de un solo sujeto político, eh, o sea, decirle al pueblo catalán que espere un cambio en Madrid para que reviertan un cambio en Cataluña es lo que llevan diciendo las oligarquías catalanas y españolas hace 40 años. Es un discurso muy viejo que en Cataluña eh, no entra y, por tanto, es un discurso, con todo el cariño por Podemos, prácticamente de casta. ¿no? O sea, es lo que nos lleva diciendo la casta hace 40 años. ¿no? no es que utilicemos nosotros ese término, pero es así. Por tanto, la decisión mayoritaria de, de la sociedad catalana es construir nuestro propio camino. Eso desde el mutuo respeto, desde la fraternidad con los pueblos, eh, del Estado, pero absolutamente uno de los símbolos y de los puntos de inflexión del proceso político catalán es ese, precisamente. Es la convicción de que no hay nada que hacer en el marco del Estado español, porque siempre tienen las cartas marcadas, la paella por el mango y a punto ¿no? la disposición inquisitorial correspondiente. ¿no? Y esa es la decisión. entonces el deseo es que compatible y coordinable, ¿no? Y de respeto mutuo es que ambos procesos, ¿no? Y después hay un conflicto vasco resuelto que también hay que, hay que, ¿no? Hay que, hay que analizar eh, y está la cuestión eh, gallega, ¿no? Es que sean procesos eh, compatibles, eh, coordinables, de respeto mutuo y que la suma virtuosa sea más democracia aquí más democracia allí, pero desde el respeto a nuestro derecho eh, a decidir, ¿no? Y desde un proceso que en sí mismo en Cataluña es constituyente, o sea, el proceso catalán no es para nada la simplificación o la mixtificación de bajar una bandera para subir otra, va mucho más allá. Ese elemento existe, la historia, la historia pesa y la historia cuenta, pero es un proceso de recuperación de la soberanía política frente a un Estado demofóbico que odia la democracia, eh, la recuperación de la soberanía económica frente a unos mercados globales carroñeros y la recuperación de la soberanía popular. Frente a una serie de escleptómanas, en este caso las nuestras, que son las oligarquías catalanas de siempre, que por algo será que los que más se oponen al proceso político catalán son la Caixa, la Vanguardia y la gran patronal, que es Fomento Nacional del Trabajo. ¿no? La propaganda es a la, es a la democracia lo que la aporta la dictadura. Eso es una frase de Chomsky, que es bastante, resulta bastante obvia. Los ejércitos del siglo XXI, eso lo decía un una estimada periodista catalana, Ramón Barnils, que decía que los ejércitos del siglo XXI iban a ser los medios de comunicación. ¿no? Y al final es verdad que nosotros venimos de una tradición movimentista, eh, que en los 90 eh, trabajó aquello que se llama prensa alternativa o contrainformación, ¿no? y que también tiene una equiparación con el marco político actual, ¿no? que es eh, la política o lo hacemos o nos la hacen, el periodismo o lo hacemos o nos lo harán. ¿no? Y, por tanto, yo creo que sí que ha habido un activismo en periodístico, eh, en defensa de un derecho fundamental, que es el derecho a la información, a la información libre, veraz y contrastada. Nosotros seguimos opinando de los medios de comunicación lo que opinamos de sus consejos de administración, y eso ya vale para los medios privados o para los medios eh, públicos. Y también es verdad que prácticamente en una teoría liberal clásica, ¿no? eh, Estado, mercado, sociedad, había medios del Estado. había medios del mercado, pero la sociedad estaba desprovista e indefensa porque no tenía medios propios. Entonces, experiencias como la directa o como l'Accent la o como tantos eh, espacios digitales que han nacido, precisamente lo que dignifican y significan es ese espacio social que no dependen ni de la pared Eh, del Estado ni de la espada del, del mercado, por decirlo así, con muchas dificultades, pero ha construido un espacio de comunicación alternativa, también mezclado con la implosión ¿no? de, de Internet, Que ha roto el monopolio ¿no? de la construcción hegemónica de la, de, la, de la opinión publicada, por decirlo, por decirlo así. Pero los medios de comunicación son los altavoces del sistema y, por tanto, hay que hacer un contraaltavoz que sea ¿no? altavoz de las voces eh, siempre calladas, siempre silenciadas y siempre, y siempre negadas. Pero no es contradictorio. Eh, eh, pues yo creo que la objetividad no existe, eso desde un punto de vista prácticamente filosófico. Lo que existe es la honestidad, existe el rigor y existe el contraste. Y eso es exigible y mucho más exigible a los medios eh, alternativos, porque es lo que no hacen cada día eh, los otros. ¿no? Pero al final el periodismo o es crítico o es propaganda. Y entonces, eh, propaganda de poder. ¿no? Y, 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 por tanto, yo creo que, que es imprescindible otro periodismo y que además ha demostrado que es posible en algunas de las mejores tradiciones que a veces hemos olvidado. La tradición del periodismo, por ejemplo, de barrio vecinal eh, tuvo ¿no? mucha, mucha influencia en, en, el, en las postrimerías del franquismo. La prensa obrera, por ejemplo, en el caso catalán, tiene una tradición fuertísima eh, como elemento democratizante, culturalizante. Eh, ¿no? eh, Los espacios que nacen en Sittel con la OMC ¿no? de videmedia, con, con, con el nacimiento de indimedia y las experiencias... En red eh, nos ponen muy, muy, muy cerca eh, de construir eh, en cinco minutos cada discurso eh, falso y mentiroso del, del poder. ¿no? Por tanto, es imprescindible para nosotros los medios comunitarios, ¿no? los que no dependen eso, de, de ningún poder eh, mercantil o, o, o estatal. Y después, si te digo que estar regulados, eh, es verdad que esa batalla por los medios sociales y comunitarios. En el fondo, no debería hacer perder, y lo digo como autocrítica, la batalla por los medios públicos. ¿no? Y unos medios públicos ¿no? eh, que tengan modelos ¿no? eh, de pluralidad eh, ¿no? eh, política, social y, y, y económica, y que estén al servicio pues, eh, de un bien común, que es el derecho eh, a, la, a, la, a la información libre, veraz y contrastada. Y en esa batalla, pues bueno, yo creo que todavía queda muchísimo camino eh, por recorrer.